ser humanos. Bueno, primero que nada, saludarlo y darle las gracias por esta oportunidad. A ti, Arnoldo, a ti, Rodrigo. Y bueno, para definir en pocas palabras, no sé, una persona que trato de ser amable, de ser honesto, de ser sincero, dentro de mi ámbito, tratar de querer a mis cercanos, eso, amable. Yo creo que la amabilidad me define mucho. Está claro, primero que nada, lo familiar, ser exitoso. Ser exitoso en la familia, es formar una familia, ¿no es cierto?, bien constituida, educar a mis hijos. Tengo muy buenos recuerdos de mi veraneo en Algarrobo con mi abuela. Tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo y de mi abuela, por parte de mi madre, en Algarrobo. Esos recuerdos son imborrables. Y si tuviera que elegir uno, me llevó a Walt Disney mi abuelo. Fue imborrable. Nos invitó a todos sus nietos, y porque éramos muchos nietos, éramos más de 20, entonces me invitó por tanto de 4 a 5. Y cuando me tocó a mí, yo tenía unos 12 años, 13 años, sí, por ahí 12. Y es imborrable, hasta el día de hoy me acuerdo de todos los días lo que hice, donde fui, imborrable. Mi mayor felicidad es el nacimiento de mi hijo, sí, no, eso me marcó. Y todos los días mi felicidad, porque lo veo y me alegra el día. Tiene 2 años, estoy enamorado. A mi madre también. Batalladora, ha pasado por mucho, alto y bajo, y los problemas siempre lo ha sabido sobrellevar y sobrepasar. A ella también mucho. No sé si me identifica, pero mi favorita es el padrino. Pero no sé si me identifica. Sería feo a lo mejor identificarme con el padrino. Pero sí me. Ya, ¿y por qué te gusta la película? ¿Qué es lo que te llama? Todo, desde el tema familiar, ¿no?, hasta el tema comercial, el tema de cómo involucran los negocios en la familia, eso es muy atractivo. You are so beautiful, de John Cusack. Mi familia actual, bueno, partiendo por mi hijo, Juan José, que lo doy, 2 años, Leilina, mi señora, una estrella, nadie dice, principal defecto que me gusta, la perfección. Eso es el principal defecto. Y trato yo de hacer las cosas perfectas y me autoexijo demasiado, ¿ya? Y a veces cometo el error de querer que los otros hagan exactamente lo mismo. Y a lo mejor la perfección no es tan buena. A mi señora nunca le mentí. Alguna vez, a lo mejor, pero mentiras piadosas. Creo alguna vez. No, trato de no mentir. No me acuerdo la última vez que mentí. Trato de no mentir. Me siento mal cuando mentí. Cariño primero que nada, que sepa cocinar, eso es muy importante, enseñar a saber cocinar. Pero principalmente el cariño, bueno, y lo primero es repetir lo mismo que ya dije, la lealtad, eso es muy bien. Hoy día me gustaría ir a Walt Disney por mi niño chico, de dónde, pero por mi hijo. Y sé que yo disfrutaría mucho porque me encanta el tema. Yo soy un poco niño chico, por eso, así que me gusta mucho. De repente son varios. No sé si se puede decir en cámara, yo creo que no puedo decirlo en cámara. ¿Ah? ¿Se puede decir en cámara? ¿La llevo en el pito? La felicidad. Primero que nada, que toda mi familia, mis amigos, mis cercanos estén bien. Tengan salud. Va a ser lo más importante. La verdad que un tiempo hasta parte me he dado cuenta, cuando tú vas creciendo al principio, no sé, por ahí más importante el tema comercial, que te vaya bien, las plumas, que no te falten. Y cuando tú vas creciendo y te vas desarrollando y vas madurando, te das cuenta que eso no es lo que va a tener. Lo primero es la salud y la felicidad. Pasa por sin salud, ahí no hay felicidad. No fui tanto superhéroe, yo te hablaba de los cabros chicos porque me gusta, por ejemplo, las cosas, los videojuegos. Ahora hace años que ya adelanté un poco el tema, pero me gusta el tema de los videojuegos, de las consolas. Mi hijo tiene 2 años, yo creo, cuando crezca. Y si tuviera que definir un superhéroe, es Superman, de todas maneras. La fiebre del cine, en el año 76, se me cayó el carnet. El año 77, 77, 78, me acuerdo que llegué a la casa, vivía en la casa de mi viejito, en un 18 de septiembre con mi pony, me puse el pañal de mi hermana chico, de Gonzalo. Y me puse el pañal, me amarré y tenía un pasillo largo que era de madera.
Y como cuando estaba recién encerrado, yo me dije, ay, guau, me quedaba súper mal. Y en el tema comercial me encanta la frase para ella, ¿no? Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Está hecha la frase cuando le digo. Un buen vino, una buena mujer. Y ojalá se compartan con esa buena mujer, porque es entretenido. Una vida linda con una mujer simpática, entretenida, como es mi señora. Bien. Me acuerdo estudiando en Santiago, estábamos preparando una prueba y no entendíamos mucho, éramos 6 años igual. Y éramos muy unidos, ¿no? Éramos 6 o 7. Teníamos 18, 19 años. Primer año yo estaba en el instituto estudiando ingeniería en informática. Estábamos estudiando, ¿no? Y de repente uno dice, vamos a la playa, era como las 2 de la mañana, yo vi un tachuzo. Y un amigo mío tenía un lado techo, no sé si te acordáis, que era como 147 por el techo. Partimos a la playa, cuando llegamos allá, bueno, obviamente nos tomamos una cervecita, ¿sí? Bañémonos, bañémonos, lloviendo. Ni traje baño, ni nada, ya era las 8 de la mañana. Y al otro día volvimos a la playa, eso fue lo más divertido. No me acuerdo cómo me fue, pero no. Fue muy simpática esa noche, lo pasamos muy bien. Pero no me la pegué cuando era en este momento. No, no. Sin ser infiel. Con cariño, con amor, que mucho, ¿se acuerdan de mí? No sé, por las reuniones, los entretenidos que eran. Yo soy uno para la parrilla en la casa, te invito. Yo parrillo, incluso cuando me invitan termino parrillando yo. Me gusta mucho ese tema, el tema del vino con la barriga al lado, y el tema familiar, mi hijo, lo que me recuerde, no sé, con la cocina, yo cocino, me encanta la cocina. La barriga al horno. Me la piden mi amigo, me la piden mi familia. La barriga al horno. Perfecto. Espero poder invitarlo para que la prueben extraordinario. Y esperamos la invitación de la barriga.